Yaiza Moure solo tiene 10 años, pero ya es la autora de un libro titulado Agora son una nena feliz. En sus páginas resume lo que ha sido su vida, años difíciles pasando por internados y familias desde que su madre la abandonó al nacer porque no podía hacerse cargo de ella. Con 7 años su tía la acogió y desde entonces siente que la vida le ha dado otra oportunidad. A miña muller foi profesora de ela e encontrouse con que esta nena viña de 7 anos de unha tristeza impresionante. Levouna algunha vez a casa e aí é onde empeza todo. Empezou a enredar no ordenador, escribía con dedo, e levou durante unha temporada escribindo no ordenador hasta que eu fun e entrei o que escribía. O que escribía esta nena é realmente interesantísimo. Era realmente duro. Que pasa? Que eu escribía todo embarullado, todo seguido. Entón, eu e a profesora de galego que fomos pondolle pequeniños apartados de aquilo que iba escribindo. El Concello ha financiado la segunda edición de este libro. La primera se agotó tras un artículo publicado en el diario La Región. Esta mañana comentaba que escribir le valió para superar sus malos recuerdos. Que no tuviera los recuerdos todo el rato en la cabeza y así ya está escrito y ya no me tengo que recordar todo el rato.